visitar la exposición de Condé Nast y 100 años de fotografía de moda es simplemente algo que no debes dejar pasar. Es una exhibición de corta temporada, estará hasta el mes de octubre. Y bueno, esto es un vistazo nada más amplio, porque bueno, los acercamientos ya los irán viendo. Y no solamente está hecha la exposición para los fashion lovers, sino obviamente es una inspiración total para los fotógrafos, los estudiantes de fotografía que aún no definen qué corriente quieren seguir, qué tipo de fotografía. La fotografía de moda es sumamente creativa, es surrealista, tiene unos toques que definitivamente hasta que vienes a ver la exposición puedes descubrir y lograr rescatar o exponer justamente el espíritu creativo que cada imagen te provoca al mirarla, al verla. Es de verdad un atractivo visual bellísimo, artístico y cultural. Cuando descubres estas imágenes de los años 40, de los años 20 incluso, vemos cómo la moda ha venido transformándose, evolucionando, y lo más padre es que actualmente todos estos estilos siguen in. Y definitivamente las revistas impresas, lejos de lo que se pronosticaba antaño con la llegada de los nuevos medios digitales y la internet, desaparecieran, pues no, nos seguimos llenando de gozo cada vez que hojeamos estas bellas publicaciones, no solamente al sentir la textura de sus hojas, sino al ver estas bellísimas imágenes impresas que definitivamente nos motivan a seguir en esto de la moda. Algo totalmente surrealista de pronto, fondos que se difuminan, mujeres bellamente enfocadas, ataviadas, donde desde luego en moda lo que se distingue pues es el accesorio, el vestido, el maquillaje propio de la época. Descubrir a grandes fotógrafos que han hecho historia en las publicaciones de Condé Nast, en revistas como Glamour, Vanity Fair, Vogue, simplemente pues nos inspira para buscar ese, encontrar ese gusto tan especial en la moda y mirarla como una verdadera obra de arte. La moda y el arte simplemente van unidas. Cuando vamos haciendo este recorrido de la exposición 100 años en la fotografía de moda, vemos el paso de esas décadas y esas épocas tan simbólicas que definitivamente han marcado el paso de la moda y se ha marcado de forma social y política. Y vemos que los jóvenes de diferentes épocas, en los 60s, en los 70s, en los 80s, pues se vivían modas con ideologías. Y ya llegando 80s, 90s, pues bueno, se viene algo otra vez nuevamente un poco más glamoroso. Y definitivamente las épocas que marcaron más las tendencias fueron los 60s y 70s para las generaciones actuales. Por ello vemos este tipo de imágenes, a veces tan llenas de color, a veces surrealistas, de pronto algo que podemos considerar muy extraño, paisajes que de pronto no tienen nada que ver con lo que se está usando, con lo que usa la modelo, pero es justamente ese reflejo que te hace encontrar ese punto exacto para mirar más allá de una fotografía, digamos, pensada en todos los elementos,
El arte de la fotografía de la moda justamente logra desenfocarte de lo convencional y hace que notes cada vez más esa creatividad y desde luego jala tu vista hacia algún objeto. En el lenguaje visual de la moda hay muchas interpretaciones y muchas ocasiones cuando no te interesa demasiado la moda o lo sientes como algo muy superfluo o consideras que las personas que se dedican a moda son fashion victims, pues no puedes comprender el contexto que tiene cada imagen. Y por ello es importante tener como ese análisis visual y por supuesto el conocimiento del arte y el diseño para poder entender la moda. Así vemos lo importante que es una portada de revista, los contenidos que tienen que ser cortos y claros y por supuesto con un énfasis a captar la atención del consumidor, y los rostros que se enmarcan en las fotografías pues tienen que ser muy atractivos. Así es como esta visita a la exposición 100 años de fotografía Condé Nast en el Museo Franz Mayer simplemente es una visita obligada para todas las personas que estamos en este Fashion World, que igualmente para no se escapan los chicos que están estudiando diseño, que están estudiando arte, que están en algún curso de historia del arte. Definitivamente el arte contemporáneo se refleja actualmente en la moda. Esto es la exposición 100 años de moda del Museo Franz Mayer.